Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal. Yo soy Laura y esto es un día de sol. El día de hoy estoy por aquí. Evidentemente no estoy en la casa, estoy con mi esposo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ya sí. Que vamos rumbo a conocer un restaurante aquí en la ciudad de Medellín, un restaurante que se llama, ¿cómo es? Flores y Sabores. Un restaurante que queda en el área de Laureles, ¿cierto? Sí, es Laureles, aquí en la ciudad de Medellín. Y bueno, vamos rumbo a conocer ese restaurante, a ver qué nos depara el destino gastronómico. Y bueno, ustedes nos van a acompañar el día de hoy. Espero les guste mucho este contenido, lo disfruten. Y bueno, una nueva experiencia más. Acabamos ya de almorzar. Yo sé que ya les doy mi opinión. ¿Cómo te pareció a ti? A mí me pareció delicioso. Yo me comí una cochinita pibil y me fue súper bien. A mí, porque los ingredientes muy buenos, todo de excelente calidad, hay que decirlo, muy fresco, pero los sabores me parecieron que no estaban como tan integrados. De todas maneras, sí es un lugarcito que vale la pena conocer. Y vamos a dar un vueltón por este sector, que es el sector del el barrio Carlos R. Restrepo. Y nos encontramos con que hay un San Alejo, entonces vamos a recorrer. Acaba de llover, entonces por eso las carpitas, los tolditos tienen plástico. Porque estaba lloviendo, siempre llovió súper fuerte. Con mucho gusto, les dura 8 días en la nevera después de abierto, tiene muy poquitos conservantes, la idea es que sea muy natural y es la receta 100% mexicana, ¿verdad? Lo que hacía la mamá de él y él, ¿cierto? Y ya les voy a dar a probar salsitas. ¿Quieres degustar? Miren que es aguacate 100%, de hecho se me dificulta. Sí, de hecho sí. Y bueno, ¿qué salsitas quieren probar? ¿Ustedes les gusta el pico? Bueno, les voy a contar. Estamos aquí, esa es la calle Colombia, esa de allá es la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y les voy a mostrar aquí adelante, allá, bueno, el señor me lo tapó, allá, espero me estén escuchando bien, ese es el Dollar City más grande que hay en la ciudad de Medellín, porque es de aquí hasta atrás, o sea, son una cuadra. Esperen que ahí sí pueden ver, es de acá hasta el fondo, es decir, toda una cuadra de profundo. Entonces, para que tengan
esa referencia, porque yo sé que muchas veces me han preguntado que cuál es justamente la tienda del dólar más grande que hay en Medellín, y es esa. Ya saben, aquí en todo el Carlos E. Restrepo, en la ciudad, en pleno centro de Medellín. Bueno, por aquí les voy a empezar a narrar un poquito de todo este recorrido para que nos pongamos como en contexto todas, porque ese día no les pude narrar mucho ya que había demasiado ruido alrededor porque había mucha gente. Les cuento pues que luego de almorzar y de que les mostrara dónde queda la tienda del dólar, seguimos caminando y llegamos hasta la Biblioteca Pública Piloto de la ciudad de Medellín, que es esta en la que estamos. Y decidimos entrar porque estaba completamente abierta al público, ya que era una feria especial del libro. Miren, me encontré joyas espectaculares como este libro de Condorito, que yo me acuerdo que cuando estaba pequeña no me perdía ninguna de las historietas, aunque algunas eran un poco subidas de tono para mi edad, pero la verdad me encantaba. En el segundo piso de la biblioteca hay un museo que se llama Cámara de Maravillas. Yo la verdad desconocía la existencia de este espacio y la verdad súper sorprendida, porque miren, por ejemplo, de primerazo uno se encuentra este artefacto que, imagínense ustedes, esto es una cámara fotográfica gigante. Y también hay otros elementos como estos de acá, que de pronto para muchos van a decir eso qué es, son ampliadoras de imágenes. Estas son finalmente las que se utilizan para sacar la fotografía en papel. Hay demasiadas cosas que conocer en este espacio. No nos costó absolutamente nada el ingreso. Desconozco si era por el tema de la feria que había ese fin de semana o si es un tema común. Lo que sí sé es que la biblioteca está abierta de lunes a sábado, los domingos no está abierta, pues hasta donde vi en la página, la verdad. Pero si tienen la oportunidad de visitar estos rincones de la ciudad, de verdad que porfa, háganlo, porque uno descubre cosas súper, súper maravillosas. Como por ejemplo todos estos tesoros que dicen los de la biblioteca, los han ido encontrando en los libros que la gente misma, la gente de la ciudad, va regalando o va donando a la biblioteca. Fotografías, cartas de amor, flores secas, pasabordos, tiquetes de avión, cartas aún selladas, que quién sabe qué dirá esa carta. Pero de verdad que son cositas muy, muy llamativas, muy novedosas y que también como que los llevan a uno al recuerdo, porque por ahí vimos varias cosas que nos hicieron recordar como nuestra niñez. Dentro de esta biblioteca, como ya les estaba contando, en el segundo piso hay un museo que se llama Cámara de Maravillas. Es un museo dedicado como a un archivo histórico contado justamente a través de fotografías. Hay fotografías de todo tipo, hay una exposición en un armario muy bonito a la entrada, en donde, como ustedes están viendo, pueden encontrar un montón de cámaras antiguas. Ya por ahí, de hecho, mi esposo me dijo que esa rosada la recordaba de su niñez, porque sí, yo me acuerdo que en los 80 fue muy, muy famosa. Hay muchísimas cositas, hay sellos, hay fotografías, hay libros, hay un montón de cosas que de verdad que para mí me parecen, pues a modo personal, la mejor manera de construir la historia, de reconstruirla. Construirla lo hacemos todos los días, pero así como de reconstruirla y de conocer cómo eran nuestros antepasados. Alguna vez alguien me decía, ay, ¿por qué cuando estás en un viaje, en una fiesta, tomas tantas fotografías y no disfrutas? Trato de hacerlo, trato de disfrutar, pero también trato de tomar muchas imágenes, porque me parece que esas capturas son los reales recuerdos. O sea, uno vuelve a ver fotografías y es como volver a vivir esa experiencia. Entonces a mí de manera particular me encanta. Y ahora que tengo este canal, pues también trato de registrar muchas de las cosas que vivo, porque sé que a futuro pues van a ser una excelente alternativa para yo volver a vivir todos esos momentos mágicos al lado de mi familia, al lado de mi esposo. Dentro de este museo hay una cosa súper chévere, que es esta partecita que es interactiva. Y bueno, simplemente les voy a mostrar estas imágenes, porque yo creo que aquí sí vale el dicho de que una imagen vale más que mil palabras. Entonces ahora vas a escoger... Ahora voy a escoger a... Gonzalo Gavir. No es como más Will si Restrepo. Sí. Listo. Y aquí vamos a escoger el fondo. Este puede ser. Yo
Don Juan Militar. Mira, se la puede mandar al email. Ya está grabando. Bueno, acá como que... Pero es que todo eso es como de hombre. No. ¿Será esta? ¿Cuánto sombrerito? Eso voy a hacer. A ver. Eso es como así, ¿cierto? Ay, me pegan los piojos. Entonces tiene que ser como que, como que estilo este. Dale. Espérate, yo te la voy a tomar por ti. Bueno, yo me alejo más como para, es que tiene que... Ya. A ver, enviar. De verdad que qué absoluta belleza. De esos lugares de la ciudad que vale la pena conocer. Los invito a que de verdad vengan a hacer un recorrido por estos lados. Ya terminamos de hacer el recorrido acá por esta feria, como una mini feria del libro. Estaban desde el viernes hasta hoy domingo. ¿Qué tal te pareció? Estuvo muy chévere todo, la verdad, muy concurrida. Oigan, sí, muchas personas y sobre todo jóvenes. Yo le decía a Juan que esto fue una completa serendipia porque pues sí, no veníamos a almorzar y nos encontramos con una feria y con la posibilidad de entrar a la Biblioteca Pública Piloto, que yo, o sea, sin decir mentiras, por ahí unos 17, 18 años sin entrar a esa biblioteca y conocer el museo de la
cámara de la camarita, algo así, muy muy llamativo, por ahí les grabé. Y bueno, ya vamos para la casa, vamos camino a la casa. Está otra vez haciendo solecito porque ahorita nos agarró tremendo lapo de agua. Y bueno, no siendo más, sino decir que chao, que estén bien, que muchas gracias por habernos acompañado en este vlog, que esperamos les haya gustado mucho, las y los haya entretenido. Y bueno, que estén pendientes de la siguiente entrega. Nos vemos pronto. Chao.